you <music> ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Qué gusto que nos acompañen! Hoy tenemos un programa especial, interesante, de coyuntura, aquí en la Justicia asignaturas Pendientes, porque vamos a hablar de las iniciativas de reformas al Poder Judicial. Y para ello, en este programa del Canal Judicial de la Federación y Aspen Institute México, vamos a charlar con el ministro en retiro, José Ramón Cosío, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Elisa, gracias. Como Qué sea. gusto. Gracias. Un tema eh, pues que nos estamos enterando en estos días de propuestas del ejecutivo para reformar al poder judicial eh, y, y bueno, van surgiendo muchas dudas también, no? porque no nada más hay reformas constitucionales, sino también a leyes, a leyes secundarias y esas podrían pasar. claro. bienvenido. No, gracias. sí, qué, qué buen tema y, y de verdad muy preocupante porque bueno. Eh, te parece empezamos tú, tú desde luego sí, lo sabes sí. muy bien. pero el 5 de febrero el presidente. Eh, yo creo que el primer eh, asunto a destacar es que no fue a querétaro uh -huh. a una ceremonia republicana donde se reunía pues realmente toda la estructura del estado mexicano los tres poderes federales los gobernadores, es decir, una ceremonia de gran importancia, me parece, para la República, para el diálogo. Creo que es un momento en donde el presidente y los gobernadores, los, los representantes de los dos poderes se podían escuchar en sus discursos. Sí. Y el presidente prefirió cerrar esta situación, envió como su representante a la Secretaría de Gobernación, y en la tarde, en una ceremonia muy pequeñita en Palacio Nacional, sí. con muy poco acceso y donde nada más estuvieron sus secretarios sí. de Estado, es decir, gente que es nombrada y removida por él, presentó este paquete de reformas. Creo que desde ahí hay un elemento simbólico de gran sí. importancia. Dicen que en la política... Eh, la forma es fondo. Así es. Y el presidente es un hombre dedicado a la política. Por supuesto. Entonces, eh, el que haya decidido no asistir a este, esta conmemoración del aniversario de la Constitución para hacer este acto en privado y además ese mismo día presentar sí. las reformas constitucionales que modificarían radicalmente la manera en que conviven los tres poderes de la unión y el impacto de la, hacia la ciudadanía es, yo no sé si es el de mayor calado, como dicen por ahí, ¿Sí? que se ha visto o que se ha propuesto en los últimos años. No, sin duda. Y, y, y con esto, ya, ya entrando a esta idea muy uh -huh. importante de <coughs> la forma es fondo, yo creo que quiso mandar esa uh -huh. señal. No tengo por qué reunirme en mi palacio con mis secretarios, presento mis iniciativas. ¿no? Si quieres, luego también platicamos el problemón que le dejó a la candidata de su partido, porque pues también le restringió enormemente, creo yo, las posibilidades de presentar un programa casi abarcó un todas proyecto. las materias, uh -huh. abarcó todas las materias, seguridad, órganos cocionales, creo que le quedan pocos espacios a la, a, la, a la candidata de su partido. Sí. Pero más allá de eso, coincido contigo. Son reformas muy grandes, muy importantes, con muchísimos detalles que creo que sí vale la pena irlas analizando, uh -huh. porque. Eh, una cosa es lo que el presidente comunicó de las reformas y otra cosa son los detalles de las reformas que sí me parece que tienen una enorme importancia. Son 20 iniciativas de reformas, me parece que 18 de ellas son constitucionales eh, y en todas ellas, como bien comentas, hay detalles. Vamos a hablar las que impactan al Poder Judicial y al Poder Judicial de la Federación. Pero antes de ello, en este panorama que, que comentas, para que nuestro, nuestro público, la audiencia, pueda tener un poco más de conocimiento de, de lo complicado que puede ser llevar a cabo incluso las más loables, digamos sí. así, las que pueden... Eh, con citar mayores consensos. Ya dijo Movimiento Ciudadano, yo voy a apoyar 11 de esas 20 Exacto. que tienen que ver con la justicia social, pero aún en esas vemos que los detalles no están tan claros. No. Por ejemplo, la de pensiones, que uno diría, pues qué bueno que podamos pensionarnos con el 100% de lo último que de nuestros últimos ingresos. Eh, suena muy bien, pero por otro lado es de dónde se van a sacar esos recursos. Por supuesto. Realmente alcanza, esto es, se puede sostener a lo largo del tiempo con la demografía de nuestro país. Exacto. Y ahí se impacta el Poder Judicial, porque una de las partes me parece que tiene que ver con los fideicomisos, por ejemplo. Mira, yo, yo veo varias cosas, algunas eh, reformas me parecen... Muy de las fobias del presidente, mm. ¿no? vapeadores y cigarrillos electrónicos. Realmente necesitas prohibir los vapeadores y los cigarrillos electrónicos en la constitución. Me parece de verdad una sí. desmesura. Más allá de si es bueno o malo prohibirlos, pues eso si fuera el caso lo podrías prohibir en una legislación sí. y no llevarlo ahí. Es la... como si nosotros, porque nuestros hijos fuman o usan vapeadores, decidiéramos Exacto. presentar este y no nos gusta, ¿no? Eh, y, este y, de... y eso es el asunto. La segunda es esta idea también de las sustancias químicas y dice en particular el fentanilo. Desde luego el fentanilo es un problema grave, gravísimo, pero si llevas a la cocción fentanilo estás haciendo una distinción entre sustancias que están en ley y sustancias que están en la cocción, y eso a la larga va a generar distorsiones enormes en el propio sistema. ¿Por qué entonces está fentanilo y no heroína? ¿Por qué está fentanilo sí. y no cocaína? Porque, decir, creo que es todo un esquema de verdad con mala técnica. Sí. Eh, pero esas son, digamos, las de las fobias del presidente. Luego están las segundas que tú dices, que son todas las sociales. Ahí hay cosas muy, muy plausibles, cosas importantes, pero también eh, creo que tiene eh, poca, eh, re, 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 eh, poca correspondencia entre lo que el presidente dijo que iba a pasar y lo que pasa. Ejemplo, a ver. todos los mexicanos van, ahora sí todos van a tener una vivienda. No, son los trabajadores formalizados. Uh -huh o los que están en la formalidad, los que van a tener, entonces se vende como todos, me parece que es claramente electorera sí. la propuesta, pero cuando la ves dices, no, eso se refiere a los del 123 que desde luego son trabajadores asalariados, no es que esté mal, pero no se corresponde con un discurso tan amplio como todo el mundo va a tener, sí. luego el de las pensiones, otra vez, pues las pensiones no son para, para todos, todo son para los trabajadores asalariados que están en la formalidad, entonces hay una falta como de correspondencia en esos sí. elementos, y la la tercera que dices tú, que es muy, muy cierta, no hay un esquema financiero para lograr, aún en ese mundo más reducido de, los, de las viviendas o de las pensiones, pues un financiamiento. Es, el presidente no ha querido, por razones políticas, hacer una reforma, no ha ampliado ni la base, no ha ampliado ninguno de los elementos constitutivos de la tributación y, consecuentemente, pues tenemos un déficit brutal en esta materia. Entonces sí creo que ahí hay trampas. En cuanto a lo que dijo que iba a hacer con relación a lo que pretende que va a hacer, ¿no? Es un tema electoral, básicamente, y lo comento porque tiene mucho que ver con las estrategias electorales y eh, la, la manera de comunicar de partidos políticos cuando están en contienda, de decir, voy a prometer esto. Pero realmente lo que se promete no es lo que aparentan. No, Ahora sí que están en campaña. Están en campaña. ¿no? Sí. Eh, y es un poco esto, porque incluso tenía yo conocimiento que ya habían propuesto algunos miembros de Morena cuando empezó ese sexenio que se hiciera un análisis eh, serio para las pensiones, para poder apoyar, y no, no se no, aprobó porque no. no lo quiso el presidente. Ahora que está a... Medio año de concluir su mandato, que empiezan las campañas, que estamos en este proceso de intercampañas, se presenta la, la iniciativa, y una iniciativa en donde además dice, y por cierto, voy a financiar esto con lo que nos ahorremos de la desaparición de organismos autónomos, como el INAI, por ejemplo, como y, COFESE. Claro, ahí yo, yo ahí creo que desde luego ah. tiene un efecto electoral, pero <coughs> además del electoral, o tal vez a cuento de lo electoral lo que el presidente está haciendo es lograr una enorme concentración de poder y eso creo que tiene que ver con órganos sociedades autónomos y con Suprema Corte de Justicia y los poderes judiciales en general la impresión que yo tengo es que al presidente ya se le acabó la presidencia el presidente no tiene la capacidad hoy jurídica, ni política, ni la legitimación para desarrollar lo que él pensó que iba a ser un programa mm. esplendoroso de gobierno. Inclusive en esa presentación de iniciativas usó expresiones que realmente muy auto eh, laudatorias en el sentido de la grandeza de su gobierno, la, maj la, la majestad de su gobierno, cosas que yo no se las había oído en otros momentos. Mm. Me parece que ya hay. Pero ahí creo que el presidente también está jugando un juego, además del electoral, que ya es que, dada la enorme cantidad de información, todos tenemos una presunción de inocencia, sobre situaciones de desvío de recursos, sobre construcción, creo que el presidente está jugando ya un juego que no es solo eh, político, sino es un juego ya de protección. Creo que el presidente lo que está haciendo es concentrar en un sentido ya de protección. Porque si pierde eh, la elección él o su partido o no logran las mayorías que ellos piensan, me parece que sí se podrían encontrar en situaciones de complicaciones jurídicas. Uh -huh. Hay muchos desaparecidos en el país, se ha tratado muy mal a los migrantes, se habla de recursos de procedencia ilícita nacionales sí. e internacionales. Y creo que es una dimensión que ya no es solo el electoral. Uh -huh. Y ahí es donde yo veo, <coughs> veo dos problemas. Uno, con órganos constitucionales autónomos. Eh, ¿Qué es lo que básicamente se está El presidente quiere desaparecer órganos, pero no quiere desaparecer funciones, que es bien distinto. ¿no? Todo eso lo vimos en nuestras clases de, de biología. ¿Te acuerdas que la función hace al órgano? Entonces, Exacto. si el presidente dice, yo desaparezco, por ejemplo, al Instituto de Telecomunicaciones y desaparezco a la Comisión de Competencia Económica. Entonces, Ajá. la pregunta que uno diría, oiga, desapareció el órgano. Y la función, no, ah. la función sí sigue. Entonces, ¿quién va a otorgar las concesiones? Mi secretaría, mi mismo, mi, 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 claro, mismo. mi, mismo, mi Secretaría de Comunicaciones <laughs> sí. y Transportes. Oiga, ¿y quién va a determinar la condición de si hay o no hay competencia económica, mm. monopolios? O sea, a mi Secretaría de Economía. Mm. Oiga, entonces usted es el dueño del juego completo. Concesiones, mm. más monopolios, concesiones. Sí, mm. Entonces, en el INAI, el presidente pretende lo mismo. Voy a desaparecer al órgano INAI. Pero no voy a desaparecer la función de Su... transparencia, yo me quedo con ella. La, ahí, la función pública, eh, puede asumir esto. Entonces creo que eso hay que distinguir. Mm. No están mm. desapareciendo funciones, mm. está desapareciendo órganos. Y la segunda cuestión, que ahí donde me parece que también hay una trampa económica, vamos a suponer que desaparece un órgano. Pero esa función pues, sigue costando. Necesitas las personas, las capacidades, los entrenamientos, los sueldos, los salarios, los costos fijos, etcétera, para que esa función se siga haciendo en otro lugar. Ahí me parece que ese es ese discurso. Pero en el fondo, a mí me parece, en este caso de órganos coces autónomos, que es la concentración sí. de funciones en él mm. y en su administración pública, como sucedía en los años 70, que es justamente el momento en el que él, o, o respecto del que él habla mal. Mm. Esta aparición de órganos coces autónomos, algunos por imposición o por determinación o por acuerdo internacional, no todos son puras. Así contadas, es. Eh, provienen algunos de NAFTA y otros de Telecán. Entonces, Ajá. ahí el presidente lo que está haciendo es concentrar en él y Ajá. en sus secretarías de Estado las funciones que hoy tienen unos órganos que tienen autonomía, donde hay una participación de poderes, donde hay designaciones, sí. donde hay elementos técnicos. Creo que ahí hay un elemento, insisto, de concentración disfrazado de la idea de austeridad, pero ese es el, un primer tema y que se liga muy bien a lo que comentabas hace un momento sobre este posible temor de lo que pueda venir, de señalamientos que ya están y que se podrían detonar, porque si tú concentras, por ejemplo, el tema de la transparencia y rendición de cuentas eh, en, en tu propia secretaría, tienes el control de no, no transparentar lo que debes, ¿no? Y así también controlas, pues, por ejemplo, tantas investigaciones periodísticas que se han hecho en otros exenios y en este, gracias a, al, al INAI y a la, a la transparencia que se ha podido dar en lo, desde Vicente Fox, que por se supuesto. creó este mecanismo. En adelante, ¿no? Y te pongo un ejemplo bien interesante de esto. Todo el tema de, de, de COVID, todo el mm. tema de la pandemia, pues se hicieron muchas operaciones, se compraron medicamentos, se vendieron, mm. se adquirieron vacunas, todo lo que tú quieras. Todos esos contratos, sobre todo los que tienen que ver con vacunas, todos estos los reservó el gobierno. Mm. Cuando preguntaron, oiga, ¿a quién le compraron? ¿Cuáles fueron los precios? ¿Cuál fue el problema? Todo esto se reservó. Mm. Eh, el, eh, el INAI. Le ordenó al gobierno que los que entregara esa información y con un recurso extraordinario que está previsto en la ley, le solicitó eh, el gobierno a la Suprema Corte uh -huh. que no entregara, eh, promoviese ese recurso para que no entregara esa información bajo el concepto de seguridad nacional. Como si vacunar personas, como si Fuera que? de seguridad nacional. Fuera de seguridad nacional. Uh -huh. Pero aquí lo interesante es que si desapareciera el INAI, entonces. No habría ya ese, ese dar y el gobierno podría contestar. Yo no voy a entregar esa información por seguridad nacional. Y no habría nadie que se volteara con el gobierno y decirle: oiga, yo tengo muchas dudas de que unos contratos o un programa de vacunación sea un tema de seguridad nacional sobre todo después de que pasó sí. la pandemia. Entonces, como dices tú muy bien, ahí empezarías a desmontar estas defensas que se están construyendo. Unas tienen carácter electoral, desde luego, el pero otras me parece que ya tienen un carácter preventivo para que no se pueda <coughs> interferir actuar, uh -huh. eh, participar de estas decisiones que está llevando a cabo el gobierno. Entonces creo que son como varias dimensiones de las reformas que tendríamos que también estar como separando. Sí, eh, y en estas dimensiones hay también, por supuesto, eh, acercamientos que debemos tener en esta, en esta retórica que se ha construido desde el Ejecutivo Federal para poder llevar a cabo o tener el apoyo popular y decir, la gente me, me apoya y por ello vamos a hacer esto. Así es. Por ejemplo, el tema de los jueces son corruptos y liberan a narcotraficantes. Sí. ¿No? Hay una idea muy clara, muy directa, desde el gran megáfono, que es el máximo poder en nuestro país, porque sí. seguimos en un país presidencialista. Que el presidente acapara todas esa, esas funciones, esa, esa fuerza, y desde ahí lanza esta, eh, esta frase, que se queda ahí. Entonces, para muchas personas es muy loable el que el presidente diga: por vamos supuesto. a quitar a los jueces, a los magistrados, o vamos a elegirlos por voto directo, porque el pueblo es el que va a decidir quiénes de, eh, llegan a ser jueces, juezas, en fin. Eh, es muy delicado. Fíjate, ahí el presidente yo creo que tiene una estrategia y le ha resultado bien, uh -huh. y tú lo, lo planteas muy bien en este sentido. Desde luego hay una crisis de seguridad en el país, nadie lo puede dar, ni siquiera creo que el presidente, no tenemos asaltos, desapariciones, extorsiones, derechos de piso, uh -huh. bueno, una enorme cantidad. Y el presidente lo que ha hecho es decir, ¿por qué están malas cosas? ¿Por qué hay una inseguridad? Porque los jueces son corruptos, porque los jueces quieren mantener privilegios, porque los jueces están metidos con la mafia, el poder o cualquiera de las expresiones que use. Y al de usar esta, esta forma, lo que el presidente ha logrado es separar seguridad de justicia. Uh -huh. Y lo que las personas, me parece, que están suponiendo es que si se resuelve justicia, se resolverá seguridad. Uh -huh. Pero uno puede decir: oiga, presidente, son dos fenómenos que corren paralelos y en algunos momentos acaban teniendo una identidad. Lo que usted está haciendo es evitar la discusión de seguridad, porque usted es el encargado de la seguridad, porque usted quiso quedarse con todo el tema de seguridad, tener una reunión todos los días a las 6 de la mañana, concentrar en un gabinete, adscribir a la policía a la, o tratar de escribir a la policía al ejército, desplazar al ejército por todo el territorio nacional. Entonces usted lo que está haciendo es evitar la discusión sobre seguridad mm. para decirnos que toda la discusión es sobre justicia. Si uno le dijera, ¿por qué no vemos el fenómeno completo? El presidente tendría que asumir que muchas de las cosas que recibió en materia de seguridad estaban muy mal y otras muchas las ha mantenido y otras muchas las ha empeorado. Entonces, la discusión tenía que ser integral. Pero, como lo diste muy bien, en el momento en que identifica a un personaje o un conjunto de personas llamados jueces, y esos jueces son los responsables de todo el fenómeno, de la seguridad y la justicia, o de la inseguridad y de la injusticia, entonces él desplaza la, la, la discusión y lo que estamos hablando es: no hablamos de policías, no hablamos de servicios policiales, no hablamos de ministerios públicos, no hablamos de, de asaltos carreteros, hablamos de jueces corruptos o jueces vinculados. Yo creo que en términos comunicacionales ha sido esto muy exitoso. Sí. Y esta reforma lo muestra. Y ahorita que comentabas esta, eh, este aglutinar seguridad y justicia en la responsabilidad del Poder Judicial, de, de, de jueces y juezas, eh, me llama también la atención eh, el hecho de pues, eh, simular. Eh, que el Poder Judicial pueda resolver todo esto, cuando el tema de seguridad, lo, lo comentas muy claramente, ministro, pues corresponde al Ejecutivo, al presidente de la República, él hizo su estrategia con la Guardia Nacional, básicamente eh, conformada por militares, fue desplazando a los policías sí. federales, pero además no solamente la seguridad, sino la justicia, esta justicia también una buena parte corresponde o correspondía al Ejecutivo, porque ahora se supone que las fiscalías son autónomas, antes procuradurías dependientes del presidente o de los gobernadores. Y digo, bueno, en el papel son autónomas, en los hechos creo que todavía hay muchos retos y, y, y hay camino que recorrer, pero inclusive, no solamente la seguridad, sino la justicia, gran parte de la justicia depende. O dependía de los gobernadores y en su caso de las de las fiscalías ahora autónomas, no del poder judicial y esa distinción tampoco le queda clara a muchas personas y, y es entendible, pues. No, no y mira, si pusiéramos un caso la persona que tiene la desgracia de ser asaltada en un transporte público, pongamos un caso grave uh -huh. pero no tan dramático desde luego como un homicidio, una, o un secuestro o una desaparición forzada. Uh -huh. La pregunta es, ¿de verdad le corresponde a los jueces, como jueces, proteger a esa persona de no ser asaltada? Y la respuesta es sí en la última parte. Al final. Al final. ¿Por qué? Porque al comienzo pues debe haber un policía. Al, después debe haber unos El policía que es, eh, depende del gobernador de, del, del gobernador en turno, Exacto. Sí. Después tendría que haber una fiscalía que hiciera acusaciones adecuadas uh -huh. con esto. Tendría que haber unos servicios periciales para efectos de la identificación. Tendrías que tener después todo el acomodo, digamos, de los, de los jueces. Y entonces sí, el juez se sienta bajo un principio de presunción e inocencia que al presidente no le gusta porque lo ha, lo ha desdeñado en muchas ocasiones. Y el juez decir, muy bien, ya comenzó la audiencia. Señores de la fiscalía, ustedes van a acusar a este señor que asaltó a esta señora en este caso. ¿Cuáles son los elementos que ustedes me van a aportar? Yo los escucho. Pues mire, pasó, fue, vino, etc. Los policías que le tuvieron, las huellas digitales, los testigos, las cámaras del C4, C5, lo que cada quien tenga, etcétera, etc. La defensa va a tratar, evidentemente, de lograr que no se incrimine a esta persona. Con esos elementos, en una sola audiencia, el juez tiene que decir, ¿ha sido suficiente o no? la condición de policías, peritos y fiscales. De eso no se habla. Lo que simplemente se dice, el juez lo dejó libre. El juez que así este sí, sí. románticamente, el juez tontamente, el juez de qué forma dijo, sí, sí, a mí me parece, no es de me parece. Esa decisión del juez va a una apelación y esa decisión de apelación va a un amparo. Entonces es una cadena. Yo no digo que esté bien todo el tema de la justicia, desde luego, pero lo que el presidente no ha querido incluir es la dimensión de la seguridad, porque es así es de él. Y además no es en esta cadena un solo juez, sino hay posibilidades de la ciudadanía de ir a cuerpos colegiales. Exactamente. ¿no? Que, que me Exactamente. parece que eso es importante porque también las instituciones que están representadas por una sola persona o que son así de verticales, pues son muy vulnerables. Muy vulnerables. Muy vulnerables, efectivamente. Entonces, tienes todo un sistema. Uh -huh. Entonces, yo no estoy diciendo... Todo está bien en el sistema de justicia. Ajá. No, no, pero el sistema de justicia es un componente de todo el gran mundo que es, es el que nos está afectando. Ahí tú los, lo conoces muy bien, lo hemos platicado en algunos momentos. Hay unas eh, encuestas, hay unos estudios, análisis, donde dice que la impunidad en México está alrededor del 95%. Entonces, otra vez, a esa persona que la asaltaron, a esa persona que le, le cometió un delito en su contra. ¿Por qué se le da la impunidad? Claro, porque uno, no quiere ir a denunciar porque va a perder su tiempo o piensa que va a perder su tiempo. Dos, cuando vaya a lo mejor lo extorsiona la propia policía. ¿Eh? Tres, no van. Es decir, hay una cadena de fenómenos y de desgracias que al final del día las personas no son condenadas. Entonces eso genera una condición de impunidad. Y, por ejemplo, el presidente no habla de impunidad o piensa ¿Para? que la impunidad es impuesta por el juez. O sea, el juez es decir, yo estoy aquí sentado en la audiencia. Insisto, ahorita podemos hablar de también los defectos de la justicia, pero me sí. parece que hay que verlo. Como una totalidad, y ahí el presidente ha sido muy hábil, muy hábil, hay que decirlo, no más que no hay que tomarse todo eso así tan en serio. Ha sido muy hábil de decir: eh, eh, si, si tuviéramos jueces corruptos, no corruptos, eh, decentes, etcétera, se resolvería. Y por cierto, una forma de resolverlo, y esa es su frase, tiene que ser eligiéndolos, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. Es frase que ha repetido sí, incansablemente. Sí. Y por cierto, no bueno, a lo mejor tienes ahí el dato, ahorita nos lo, nos lo comentas eh, después de, de esta pausa, ¿qué tanto de los temas que, eh, en donde la gente busca justicia llegan a un juez. Cuando hablamos de impunidad, de 95% de impunidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto de esa impunidad depende de eh, las fiscalías? Muchísimas por ejemplo. Claro, porque es un embudo del total de los delitos, sí. así lo puedes ver, del total sí. de los delitos, el número que llega a juicio final son poquísimos porque se van deteniendo. Poquísimo. Exactamente. O sea, la gran impunidad, la gran injusticia recae sobre las fiscalías, por la supuesto. Fiscalía General de la República, la Fiscalía locales, policías. los policías que dependen de los gobernantes, del presidente lo, y... Y, y lo que llega ya a los jueces es, es lo menos. no. no y y creo que es parte de lo que debemos dimensionar. Y por cierto, en las reformas, cuando el presidente propone la desaparición de organismos autónomos, no toca, bueno, y, al, y, al y, y impacta al Poder Judicial, no toca las fiscalías. No. Y tampoco toca a organismos como la Comisión Nacional de Derechos no. Humanos, por ejemplo, no. en donde ya la siente muy afín. Exacto. Pero vamos a una pausa. Y volvemos. Me encanta. Y continuamos en esta charla con el ministro en retiro, José Ramón Cosío, eh, que conoce a detalle, por supuesto, al Poder Judicial, al Poder Judicial Federal, las leyes, pero además muchas otras cosas, la política... <laughs> Eh, eh, José Ramón ha sido una persona que, que te ha apasionado el tema de la, de la política y de la vida, porque veo que también los deportes y muchas cosas, eres un gran lector, o fuiste un gran estudiante, en fin. Entonces tienes esta, esta visión que, que nos puede ayudar a entender la dimensión de las propuestas del Ejecutivo Federal que se entregaron el 5 de febrero. Y las que vinieron después, porque uh -huh. no únicamente fueron estas, pero ahorita centrándonos en estas reformas eh, que presentó, reformas constitucionales, el presidente, veíamos ya algunas de ellas, y me gustaría adentrarnos al tema del Poder Judicial Federal. Federal. Básicamente es el Poder Judicial Federal o toca a, a todos, los otros poderes a todos. y eso es qué bueno que lo preguntas Elisa porque eso muchas personas no se han dado cuenta mm. piensan como el presidente habla de ministros piensan que solo es el judicial mm. federal pero para quienes nos están viendo en el programa tienen que darse cuenta que se están modificando todos los poderes judiciales de todos los, de las, de los, de todos los estados y de la Ciudad de México mm. entonces sí es de una dimensión increíblemente grande lo que lo que el presidente está haciendo propone desaparecer al Consejo de la Judicatura propone dividirlo. Mira, yo creo que, y qué bueno que empieza ahí, porque esto probablemente sea más serio inclusive que la elección. Hoy tienes un consejo de la judicatura que lleva la disciplina y la administración del Poder Judicial en el caso federal, de todos menos de la Suprema Corte y en todas las entidades federativas, de todos los magistrados y jueces. Lo que está diciendo es, se va a mantener un consejo. De, la, de un, un órgano de administración dentro del Consejo, pero se va a generar algo que le llaman un tribunal disciplinario o un uh -huh. tribunal de disciplina. Y esto yo creo que es uno de los elementos más peligrosos. ¿Por qué? Porque lo que dice es: ese tribunal de disciplina lo que va a hacer es aplicar los supuestos que sean contrarios a la ley de la conducta de los jueces, cosa que está muy bien. Uh -huh. Pero después dice también determinar aquellos casos en los que los jueces hayan actuado en contra del interés público. Ah. Pero como un supuesto distinto, no dice los casos del interés público que estén previstos, como el, un supuesto de interés público. O sea, ¿qué es el interés público? Ese es el caso. Y yo creo que esta es de verdad la parte, no sé si más peligrosa, pero sí más perversa de la reforma. Uh -huh. Porque tú podrías tener un juez que actuara de una determinada manera. Que se considerara que esa actuación contra el interés público uh -huh. es reprobable, lo denuncias uh -huh. al tribunal disciplinario, y el tribunal disciplinario podía sancionar, separándolo del cargo, a, administrativamente, no penalmente, eso tendría que ir a la fiscalía. Pero sí podría sancionar administrativamente un juez por haber actuado en contra del interés público. Yo cuando lo leí y no quiero exagerar, me recordó esas frases que existieron en el nacional-socialismo, en la, en, la, en la Unión Soviética, en la Italia fascista o en la España franquista, donde se actuaba en contra de la seguridad del pueblo, en contra del interés nacional. En con... Son elementos muy peligrosos porque estás abriendo una puerta para decir. Primero está en la Constitución, luego entonces constitucional, en la lógica de estas sí. personas. Y segundo, un juez que actúe en contra del interés público. Entonces piensa, pensemos un juez que dijera, por ejemplo, yo otorgué una suspensión contra, un tema que al presidente le, le, le importa mucho, el tema eh, eléctrico. El sí. juez otorga la suspensión y dice, ah, a mí me parece que justamente ese es un caso donde se está afectando el interés mm. público. Pues ese juez va al tribunal de disciplina. Y ese tribunal de disciplina ¿sabes? se integraría también mediante un mecanismo electoral como Uy. todos los elementos que se están... Que se Por están presentando. votación, quienes llegaron este, van a decidir y el presidente puede decir, esta, va en contra del interés público el que amparen a alguien, bueno, su, le otorguen suspensión en lo que sería el juicio de amparo, eh, en contra de la llamada ley Bartlett ¿no? por, ejemplo, Así le llamo, por, ejemplo, ¿no? por ejemplo entonces eh, ahí hay un elemento uf. peligrosísimo eso fue una de las cosas y el otro desde luego mm. que tú lo tratas muy bien es el tema de la elección mm. yo no sé si la gente porque hay, insisto hay que darnos cuenta que no es solo la elección de ministros magistrados y juez federales es magistrados y jueces de todas las entidades frente. Yo hice una cuenta rápida con el censo sí. de seguridad y de los jueces del INEGI, ¿eh? uh -huh. y el número de personas a las que había que elegir si fuera, estuviera en cero, elección, son alrededor de 7 mil personas. Elección de siete mil personas, son. en donde dice eh, 10 los propone el presidente, 5 senadores, 5 diputados y 10 la corte. Pero fíjate, aquí es donde, y entonces vamos ah, a los detalles. A ver. Se postulan una, un conjunto, yo quiero ser juez, yo quiero ser juez o ministro o lo que sea. Muy sí. bien. Se hacen esas listas, esas listas se mandan a ley, y sobre esas listas se hace una, una criba de los nombres y se ponen los nombres a consideración. Si hay que votar por ellos el mismo día de la elección, donde votas por presidente, mm. diputados, senadores, los que viven en el la ciudad. partido se... mayoritario arrasa también, Uno. o es la, la cargada. Para es empezar. la cargada. Pero además <laughs> tienes, es claro, tienes jefe de gobierno de la ciudad, si, o si vives en una entidad federativa, mm. gobernador, legisladores locales, presidente municipal, regidores, y tienes un, te van a dar una cantidad así de boletas. Y además, entonces, tus boletas para jueces, para magistrados, para ministros, para magistrados federales. Entonces, imagínate la cantidad de cosas. Bueno, primero. Segundo, ¿cómo sabes quiénes son los que están compitiendo para jueces? Entonces, decir, oiga, para el juzgado primero de lo penal, pues, mire, yo no los conozco muy bien. Dice, ah, ¿habrá tiempos de radio y televisión? Entonces, uno supondría Ay. que uno se sienta a oír un señor y decir, oiga, yo quiero ser eh, juez sí. o ministro. ¿Qué haces? ¿Ofertas públicas? ¿Yo voy a interpretar la ley así para meter a todos los delincuentes a la cárcel? ¿O yo voy a interpretar así para sacar a todos los delincuentes? Es decir, ahí hay una distorsión enorme porque tienes que salir a ofrecer tus criterios de interpretación de la ley. De otra forma, diga, ¿yo por qué voy a votar por este señor o por este señor? Pues, otra, vez el discurso otra vez el discurso de propaganda. Claro, de ¿no? propaganda. Entonces, ahí ya tienes un segundo elemento. Y dice, no podrán ir apoyados por partidos, cosa que está bien, o podrán ir apoyados por simpatizantes, sino todo su espacio se concentrará en el tiempo de radio y televisión. Estupendo. Y entonces uno se pregunta, oiga, si las elecciones de diputados, senadores, de todos están tan contaminadas por la delincuencia, Uy. si hay tanto lavado de dinero, si hay tantas campañas, si hay tanto acarreo, si hay tanta presión, ¿qué no le convendrá a los delincuentes tener? sus magistrados, sus ministros, su esto, pues sí, sí parece una buena inversión, porque entonces tú puedes tener un juez, voy a poner un solo ejemplo, de lo penal que dijera, mire señor juez, aquí está este dinero para que haga su campaña y gane. Cuando vengan los del cártel A, con todo el rigor, ¿eh? y cuando vengan con todos los del cártel B, sí. cero rigor. Parece que en esos términos que estoy planteando, para la delincuencia o para los grupos corporativos, etcétera, sí. es extraordinariamente jugoso este juego porque te quedas con los jueces. Consecuentemente me parece que de verdad es un sinsentido maltratar de mantener un sistema así para las elecciones. Uh -huh. Y eh, por cierto, nada más para que la gente que nos eh, está sintonizando en estos momentos eh, pueda comparar la carrera judicial es, eh, es algo muy muy, eh, sí. muy serio muy y y las personas que llegan a ser jueces, eh, ministras, magistradas, o sea, pasan por una. Bueno, ministros es otra dinámica también. Algunos sí y sí, otros no son de carrera. este, Pero eh, magistradas, magistrados, jueces, juezas, tienen que competir y, e ir pasando eh, pues escalones muy complicados en cuanto a la preparación y el conocimiento. O sea, cuando llegan, de verdad, llegan. Llega gente muy preparada. Sí, claro, porque el sistema que se cambió en 1994, con anterioridad uh -huh. era distinto, era muy formal, pero tenía otras características. Pero a partir de 1994, como dices tú, primero tienes que tener antigüedad en las posiciones. Uh -huh. Tienes que haber pasado un tiempo en distintos cargos actuarios, secretarios, etcétera, etcétera. Y después, ya que has podido satisfacer todos esos elementos, tienes una edad mínima de 30 años para juez, 35 para magistrado en el sistema federal, uh -huh. entonces tienes que ir a exámenes. Se hacen unos exámenes en un instituto y en ese se les preguntan cuestiones generales de conocimientos jurídicos de derecho, después tienes que hacer unos ejercicios, hay un examen. Y sí, sí hay una criba muy importante, para decir, pues todos estos entran y estos no entran, etcétera. Luego uh -huh. se les asignan. A, los, a sus distintos eh, distritos, circuitos, a sus juzgados y empieza todo este proceso. Pero aquí la pregunta, y, y ojalá que quien nos está viendo se pudiera hacer, que se imagine el día de la elección o antes, si queremos, desde que empieza, cómo yo me puedo referir, este señor va a competir para juez o para magistrado. Imaginémoslo un segundo. Sí. Yo nunca lo he visto, vive en un, no sé muy bien tampoco qué es el poder judicial, es decir, todas estas contingencias. Y luego decir, ah, bueno. ¿Y cómo se hace? Se va. Yo insisto, me parece que si se habla de un narcoestado con todo lo complejo que es hablar de esto, sí. la parte que le falta conquistar a la delincuencia es la judicatura. Creo que la apertura de esta reforma judicial en las condiciones actuales del país uh -huh. sí me parece que abre una enorme posibilidad para que la delincuencia u otros grupos, como uh -huh. dice el presidente, el observador de interés, ¿no? Uh -huh. todos grupos de interés, pues si no, no se haría un grupo pero en fin, como él dice, claro, no veo, <laughs> sí, hay un grupo sí, sí. de desinterés pues no, nunca lo entendería, pero bueno, más allá de esto eh, cualquier grupo de interés estaría encantado de tener sus jueces sus magistrados, etc. esto ha dado lugar en algunos estados, eh, problemas, pongo un caso reciente en los Estados Unidos, un, 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 una empresa le dio a una, un despacho, le dio a un juez en los Estados Unidos tres millones de dólares para que hiciera su campaña cuando llegó el caso, le pidieron que se recusara, el juez dijo que no, eh, vi, vino todo el proceso y después dijeron que sí, debía haberse recusado. ¿Por qué? Porque la empresa que le financió, el despacho que le financió estaba llevando asuntos a su juzga. Pensémoslo esto en una condición, insisto, de delincuencia generalizada como la que tiene. Yo uh -huh. creo que al revés, lo que se tendría que buscar es si se quiere cambiar el mecanismo, me, métodos mucho más claros, mucho más selectivos, uh -huh. mayores controles, pero no esta apertura. Ya sé que la respuesta del presidente es decir, estoy prohibiendo en la Constitución que se haya simpatizantes, estoy prohibiendo que haya dinero y también le puedo decir, también está prohibido que den dinero a, para otros cargos de elección y se, y se saben, está demostrado que están financiados. Es una de las preocupaciones de esta contienda electoral. Exactamente. Eh, en el proceso ya ha habido, incluso, bueno, en fin, este, actos. Muy graves. Muy, muy graves, graves, atentados, asesinatos. Eh, se han denunciado desde elecciones pasadas también la intervención. Es un tema que está sobre la mesa eh, y además con señalamientos muy serios. Y después nos enteramos en Estados Unidos, ¿eh? porque aquí no se investiga nada y después... Y fíjate, eh, déjame, ahí dijiste una cosa que sí. es muy importante. Podría inclusive pasar esto, yo no voy a apoyar al, al, a, a, a este juez eh, para, digamos, para, lo, le voy a dar dinero. Simple y sencillamente lo, se puede pensar, lo voy a dejar llegar, y si llega y no cumple, mm. se mata. O le di dinero y no cumplió. Es decir, yo creo que es contaminar la totalidad de la estructura judicial, que está. Uh -huh. Entonces, creo que otra vez regresamos al principio, no se está discutiendo lo que se tiene que discutir, no se está discutiendo seguridad y justicia, está de, que, queriendo hacer una decisión, se está pensando que arreglando a los jueces, esos jueces ya van a tener la capacidad de arreglar el mundo. No es así, no es así. Y la tercera, yo creo, y esto por eso comenzábamos hace un rato, hace un rato por ahí, que lo que se está generando es una red de protección por uh -huh. la condición. Entonces ya no es solo electorero, es... Y si gano las elecciones, pues quedo. Y si pierdo las elecciones, también tengo mi red de protección con todo el conjunto de jueces, magistrados, fiscalías, concentración. Sí. Porque me parece que también esa es una dimensión de lo que se puede venir por lo que está saliendo todos los días en el medio. No es que uh -huh. yo lo invente, ni tú, ni nada. Pues simplemente leemos y con tú de los juicios fuera, los juicios dentro, los reportajes, todas Así las es. cosas que se están dando. Salud, ¿eh? Es algo muy serio. Hay, hay, hay elementos que no han sido investigados y por no ser investigados no significa que no existan. Exactamente. Por supuesto que jurídicamente se tiene que demostrar eh, la, la, la culpabilidad, porque toda persona es inocente, hasta que no se demuestre lo contrario, pero hay elementos también que no se han investigado. Y el que no se investiguen o el que se obstaculicen las investigaciones, no quiere decir que no existan. Exactamente. Entonces hay elementos muy delicados y lo que comentas también nos deja para la reflexión, José Ramón, tú comentabas el poder judicial, pues tal vez es eh, eh, de, los, de los pocos bastiones que quedan de protección en toda esta dinámica muy violenta. Muy vivimos violento. en el país. Fíjate que sí, porque en este momento no, pero hace unos años, y, y tú también te tocó todo uh -huh. ese trabajo muy importante, hablábamos de la cantidad de personas que se metían a la cárcel estando en una condición de inocencia. Se uh -huh. les fabricaban uh -huh. pruebas, etc. Uh -huh. Entonces, ahí lo que se hizo fue reforzar el sistema de derechos para tutelar a las personas y que no acabaran muchos inocentes metidos a la cárcel y después con un usted perdone. Eh, los echaban o los ponen en el libro. Entonces ese momento eh, se da. Hoy se nos está olvidando eso y dadas las graves condiciones de seguridad pareciera que lo que se tiene que hacer es incrementar brutalmente las posibilidades, empezar con esta idea de que los jueces se deben de ver al pueblo y que etcétera. Y esto sí es muy peligroso porque puede caer en una deriva autoritaria de jueces que empiecen a considerar que su función no es aplicar unas leyes que tienen origen democrático, uh -huh. ¿eh? no tienen otro origen, sino que su función como juzgadores es acompañar el proceso de gobierno uh -huh. de esta cuarta transformación o del proceso político que vaya a, a, a seguir a partir uh -huh. del primero de octubre de este año. Entonces, creo que ahí sí como sociedad es... Muy importante que nos demos cuenta que estamos ganando y qué estamos perdiendo. Mm. Y podemos perder muchísimo en términos de libertades, en términos de consignaciones inadecuadas, en términos de un incremento de la inseguridad proveniente desde el propio Estado, porque es el Estado el que está retirando los mecanismos mediante los cuales las personas se mm. pueden proteger. Comentas del origen democrático y quiero hacerte una pregunta que me parece eh, pertinente en estos momentos en donde en México estamos en, un, en una coyuntura y, y, y en un momento decisivo de hacia dónde queremos ir o hacia dónde podemos ir y cómo podemos pensar el México de los próximos 5, 10, 20 años en la experiencia histórica eh, y en algunos casos no tan lejanos hay autócratas incluso dictadores que llegaron a través de los procesos democráticos y después dinamitaron ese camino Sin duda. Sin duda. para permanecer y permanecer de muchas maneras pero y protegerse y entonces abusar de ese poder y hablabas de estos discursos de ese en contra del interés público y de todas las atrocidades que se cometieron con personas disidentes de ese, de ese gobierno y empiezan a acumular. Pero, pero hay ejemplos claros en donde llegan democráticamente y luego dinamitan ese, ese camino y ese camino pasa por el poder ejecutivo, que son ellos mismos, empiezan a acumular poder, empiezan a quitar organismos pero no funciones y las funciones las empiezan a tener ellos. Y después, el siguiente paso es el Congreso. Y después el judicial. Porque teniendo el Congreso, sí. impactas al judicial. Es. Esos son los caminitos. Eh, y me preocupa, por ejemplo, ahorita el, el tema de las pluris, de las plurinominales, que suena también muy bien y la gente que nos escucha, que nos ve o, o, o en la calle, eh, me dicen, pues qué bueno que ya no tengamos tantos diputados eh, que nos cuestan o, o senadores o... Eh, y, Entender la representación proporcional es muy complicado, uh -huh. pero justamente están pegando a esa representación sí. proporcional que nos lleva a un camino como el que teníamos antes con el PRI absolutamente dominando el Congreso y sin ninguna representación de partidos de oposición, porque no existían esas pluris, sino el gran ganador se lo llevaba. Todo. Casi todo o todo. Mira, yo, yo, yo creo que estás tratando otro de los temas eh, más importantes. A ver si, a ver si lo puedo explicar. Uh -huh. El problema es: tienes un país como el nuestro, alrededor de 130 millones de personas, y ¿cómo haces para mantener un sentido de cierta gobernabilidad en, 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 entre 130 personas? Aquí hay personas creyentes, descreídas, laicos, y los que son creyentes en muchos ¿verdad? tienen preferencias distintas. Es es una pluralidad de sociedades. Creo que lo más importante es partir de esa idea. Es decir, aquí todos podemos caber todos como nación mexicana o no. Si no podemos caber todos, entonces eso son esos fenómenos históricos donde empiezas a eliminar a las minorías. Estos no son iguales, estos son de segunda, estos son de tercera. Y empiezas a tener una forma de concentración muy grave porque empiezas a eliminar a los plurales. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de nuestro tiempo? No siempre, desde luego, ha sido así. Que la, los órganos políticos tengan la mejor representatividad posible respecto de una sociedad plural. Muy bien. Si tú te vas solo a los, a los distritos uninominales, a los 300, en los distritos uninominales gana aquel que tiene un voto más que su contendiente. Así si tú es. y yo vamos por el primer distrito de la Ciudad de México y tú me ganas por un voto, tú eres diputada, yo no soy diputada. Fin de la discusión. Sí. Por ti votaron cinco, por mí votaron seis, seis. pues tus cinco Exacto. perdieron el voto contigo. Y entonces digas, bueno, se perdió el momentito. ¿Qué pasa con mis cinco que tienen una posición política contraria a tus seis? Así es. Mis cinco quedan excluidos del juego político. ¿Dónde se escuchan sus voces? ¿Dónde se manifiestan? ¿Cómo participan? Quedan excluidos. La idea de la representación, que no es mexicana, es una idea muy antigua, que tiene muchas formas de tratar de hacer, es decir, oye, los cinco. Deben tener algunos espacios, no de mayoría, porque para eso ganaron la otra mayoría, pero sí espacios para articular posiciones, para votar, para señalar los elementos, para tener una manifestación de esa misma pluralidad pública. Este es el secreto de los. Sí. Si tú eliminas a los, a los 200 plurinominales suponiendo que son caros, entonces preguntémonos, Va a salir mucho más caro después tener a los 300 uninominales porque esos van a desplazar a la totalidad o a una parte muy importante de las minorías. Donde los que tienen preferencias de cualquier naturaleza, eh, sexuales, religiosas, ideológicas, esos se van a quedar fuera. Así ¿Qué acontece? Y también de esto hay enorme cantidad de literatura, enorme cantidad de literatura. ¿Qué acontece con los desplazados? Los desplazados por sentirse desplazados. Suelen empezar a construir sus sí. propios movimientos, radicalizarse y después esas minorías venir por las mayorías porque no les dieron cabida. Y eso suele terminar, desafortunadamente, en guerra civil. Que en México sucedió un momento de mucha presión y desde el propio gobierno se empezaron a crear estas bases para, a ver, por no, supuesto. la ley Jolopo, sí. ¿no? todas estas propuestas y, y empezar a a despresurizar a estas minorías que ya estaban muy descontentas con este PRI absoluto. Y fíjate, ¿no? son los años justo antes de la reforma de, 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 de Raíz y López Portillo, sí. justamente es, tenías ya guerrilla urbana, sí. tenías guerrilla campesina, tenías a toda esta gente afectada y con toda la razón por el alconazo, o sea, uh -huh. no, no estaban cabiendo, no estaban pudiendo incorporarse a una sociedad que yo creo que fue un paso importantísimo, es decir, muy bien, inclusive el Partido Comunista, que estaba con todas las críticas que tenía, etcétera, regresa. Entonces, uh -huh. es un momento en donde... Regresa la boleta electoral del Partido Comunista. Sí, se, va a decir, ampliemos la base de permanencia. Yo sí. creo que esta idea es exactamente el sentido contrario. Y te insisto, yo he estado leyendo esto bastante. Hay una señora Bárbara Walters, un libro mm. buenísimo, mm. por poner uno de varios. Ahí lo que es es y, y casos mira muchos casos donde empieza a tener esta minoría que la va segregando en el sentido de decir no caben con nosotros y después ellos regresan uh -huh. para tratar de hacerse un espacio y normalmente ese espacio es violento si tienes entonces delincuencia organizada eh, una geopolítica mundial que está cambiando Procesos migratorios muy grandes, desigualdades. De verdad, la mejor idea que se nos ocurre es tratar de concentrar todo el poder. O sea, a, a lo mejor le sale esto para unos pocos años, pero la probabilidad de que esto acabe muy mal es, es, es muy alta, mm. porque entonces lo que vas a hacer es cerrarle las posibilidades representativas a esos este Y a mí lo que me llama la atención es que muchas de estas personas que participan estuvieron en la izquierda, fueron desplazados y saben las enormes complicaciones que se dan para poder administrar una sociedad que es de suyo compleja uh -huh. con todos estos elementos. Yo creo que Así también es. es uno de los eh, errores más graves y otra vez el discurso es que cuesta mucho. Bueno, piensen en todo lo que va a costar si no tenemos una representatividad. Lo que va a costar eso si simplemente fuera que es un argumento muy tonto, pero si eso simplemente la viéramos en pie y sentamos. Es decir, estamos con unas propuestas ya ni siquiera de López Portillo no Digo, es que en este en este en particular ¿eh? López Portillo abrió ¿no? y con Reyes y ante estas presiones no nos vamos a la época de Echeverría y, y más atrás y más atrás y más atrás y es no darle cabida a, a, a una pluralidad es que ¿Qué nos con... y, este es, sí. y esta es la pregunta, es, ¿qué nos convoca como nación mexicana? Aquí habemos de todo, de gentes sí. que tienen orígenes, pensamientos, posiciones. ¿Cómo hacemos para medio acomodarnos mm. en esta problemática? Y este yo creo que es el elemento más peligroso de estas reformas. Por un lado, estás, vamos con toda la parte social, que está muy bien esa parte social. Sí. Y por otro lado, están colándose mm. la concentración del poder judicial, la desaparición de los órganos constitucionales, mm. Y todo es bajo el cuento de, es muy caro esto. Bueno, piénselo. Bueno, y no nada más muy caro, sino desacreditar todas las voces que también tú hablabas del nacionalsocialismo, hemos platicado en algunos otros momentos, hemos estudiado eso, esas etapas y otras, y en estos discursos de la creación del enemigo externo, del otro, del diferente, para aglutinar aquí a los míos. Y, eh, y poder justificar además las acciones. Y yo me quedo con esta idea que nos planteas muy clara de que no únicamente es para, por supuesto, para concentrar por él, pero también por protección, porque está a punto de concluir el sexenio. Pero lo que las implicaciones que estas pudieran tener serían gravísimas. Vamos a seguir platicando. Es que se nos acabó el tiempo, José Ramón, y, 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 y creo que quedaron muchas no, cosas. Y yo encantado muy interesantes que me invites cuando digas. Hablamos de estas reformas constitucionales, pero no hablamos de la, de, la, de la propuesta reciente de la reforma a una ley secundaria en donde sí tienen eh, la, la mayoría. mayoría en el Congreso Así y que es. podrían aprobar Así y que es. también están impactando el tema de, de, de los amparos y de la protección ciudadana que podemos tener. Eh, pero bueno, pues eso ya se nos quedó. No, pero encantado <laughs> cuando me invites. Pero para encantado. otro momento, porque es muy importante lo que estamos viviendo, sí. por lo pronto... El Ejecutivo Federal no tiene la mayoría calificada en el Congreso, no puede hacer reformas constitucionales, pero sí puede hacer reformas a las leyes, que son estas, estas propuestas, por ejemplo, las que se dieron. Porque finalmente se van a topar con la Suprema Corte. Se van a topar. Y, 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 y de una vez, para que no digan después que los ministros y es. es, es, es obvia la inconstitucionalidad de esta última reforma a, a, a la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del científico. Es una obviedad tal que después, yo no sé cómo, digo, sí, entiendo lo que quieren hacer, pero decir, oiga, ¿y por qué la declararon inconstitucional? Y es como esas, pues, de veras no sabía. Porque es inconstitucional. ¿Por ¿Qué es inconstitucional. <laughs> y, y, José Romero, nada más para quienes eh, ahorita se preguntan, eh, pero es que los organismos autónomos ni eran tan autónomos. Eh, los jueces, eh, juezas, son corruptos o liberan a, a narcotraficantes. ¿Qué les dirías? Porque es un, es un discurso que sí permea muchísimo. Mira, yo lo quería, y otra vez voy a esto: el tema de las concesiones, que es el más fácil de todos. El secretario de comunicaciones, que es nombrado y removido libremente por el presidente de la República, da la, da la concesión. La Secretaría de Economía que es su titular, el nombre de León Neto, el presente, determina si hay o no hay mercado. Con eso te das cuenta la idea de la concentración. Tú puedes ir, hay errores, sí, hubo corrupciones, sí, pero al menos tenías dos órganos disputando, coincidiendo, iban al Poder Judicial, regresaban, tenías las partes. Aquí lo que estarías haciendo, en efecto neto, es concentrar todas esas cuestiones. Y del Poder Judicial decir, muy bien, vamos a un tribunal. Y hasta el nombre es que es, Ay, no, sí. no lo ocultan, sí, sí, tribunal sí. disciplinario. Quién de los que nos está viendo se ha sometido a un tribunal disciplinario. Oiga, señor, eso suena muy soviético, bueno, no, sovi muy soviético es así como de verdad. Bueno, pero un tribunal disciplinario para que te diga, ah, usted entró contra el interés público. Y quién define el, qué interés público? Los, la ley, no, porque es un, yo, el yo el ejecutivo, el ejecutivo y las personas que están nombradas. Y eso Uy. sí son derivas súper autoritarias, mm. porque esas expresiones son las que acaban contaminando la totalidad de los fenómenos. No, pues vamos ahorita mejor la glasnot <risa> <risa> querido José Ramón gracias, como gracias por Hombre, haber estado con nosotros, un gusto gracias por acompañarnos hasta la próxima